Yeah! chava. Seguro ya es medianoche en París. <laughs> Hola, amigos. Soy José Arriba y conmigo siempre está... Chava. Y esto es Shots. Y en esta ocasión vamos a hablar de... Woody Allen. Pero no se llama así, Juan José. Claro que no. Se llama... Lo tenía yo aquí a la mano que... y se... se me fue el pedo. Se debe llamar algo como Herbert Mismoskovich. Pues casi. Se llama Alan Stuart Konigsberg. Qué ole. Nacido el primero de diciembre de 1935 en Brooklyn, Nueva York. Claro que sí. Más neoyorquino no puede ser ese hombre. Ajá, exacto. Pues mira. Eh, su padre era judío de, Luit de Lituania. Ajá. ¿no? De ascendencia lituana. Eh, y, su, y del lado de su mamá eran inmigrantes austriacos, judíos también. Claro que sí. ¿Eh? Eh, y... De niño tocaba el clarinete y además hacía.. ¿Todavía? Sí, sí, toca el clarinete y hace toques de magia. Uh -huh. Le gusta la magia. Sí, sí, empezó justamente haciendo magia y eh, le gustaba tanto el clarinete que hizo su banda de jazz. Eh, que no sé si hasta la fecha toque, pero bueno, tocaba con, con su banda de jazz. Este, después hizo Stand Up Comedy. De hecho... Sus inicios en el, en el mundo del espectáculo es como comediante de stand-up. Él empezó escribiendo a los 15 años un, eh, chistes para, una, para un periódico local y de ahí sus agentes lo convencieron de hacer eh, stand-up. Sí, señor. Eh, y di, di, dice que le causaba tanta ansiedad la, la situación que cuando le aplaudían eh, se tapaba los oídos. Sí. Imagínate, nada más la, el nivel de neurosis de este señor. Eh... Sí, sí, sí. De hecho es, es muy significativo como él en el escenario todo eh, con ganas de ya bajarse todo el tiempo. Es. Imagínate. Y luego empezó a trabajar en una... Le, le, le pidieron escribir y salir en una película de Warren Beatty que salió en 1965, que se llama Watch New Pussycat. Uh -huh. Y eh, aunque su papel era pequeño, él pues nada tonto, se escribió las mejores líneas que Warren Beatty y, y al punto que Beatty renunció. Entonces lo acabaron, lo acabaron cambiando por Peter Sellers. Y fue ahí que él se da cuenta que si él quería participar en el cine, lo que necesitaba era un completo control creativo. Sí. Sí, sí. Ay. Entonces... Es eh... difícil eso, mano. Es bien difícil. O sea, está chingón en la... Es la época, de verdad, es una época muy chingona, supongo, la que le tocó vivir, en la que podía, en la que podías decir, bueno, pues lo que yo necesito es control creativo, este, entonces pues me voy a poner a chambear hasta que consigue ese control creativo. Una época en la que, aunque el cine ya estaba establecido como lo que era, realmente todavía las oportunidades de ese tipo de situaciones eran mucho más fáciles para, para alguien que ya estaba dentro de la industria. Ahorita, con el, el monstruo que es, es muy, muy, muy difícil que alguien, un autor, Tenga el control creativo completo, completo de algo. En la obra. Pues, o sea, tendrías que hacer una película muy personal, muy dedicada, eh, y, y, y con esa visión de esto es solo este momento, ¿no? Sí. ¿no? No puedes levantarte y decir, Bueno, esta va a ser solo mi visión y voy a hacer una trilogía o voy a empezar no, un universo. Es que justo. No eso. funciona así, ¿no? No, no, no se puede. Co como que a la gente se le olvida que va, ok, ahí están, vamos a pensar en el MCU, eh, John Favreau y Dave Filoni. Y, y ellos, vaya, llevan la dirección, ellos van diciendo para dónde va, pero el trabajo es de cientos de otras personas. Claro. Sí, sí. No, la, la... este tipo de cineasta eh, son bichos ya muy raros en la industria. Uh -huh. Que se agradece cada vez que aparece uno, eh, porque justamente le dan esperanza y vida al, al, al que quiere ser cineasta, que lo ves y dices. Ok, bueno, pues si este güey lo logró, yo puedo ir por ahí. Y luego la chamba te, da, te va llevando por otro lado, ¿no? Claro. Entonces, vamos a hablar ahora de su muy prolífica carrera, Juan José. Sí. Tiene muchísimas cosas. Sí. Sí, señor. A ver. Entonces, sí escribió para la. Eh, The Colgate Comedy Hour. Eh. Escribió para varios programas pequeños, incluido Candid Camera, imagínate. The Gary Moore Show, The Sid Caesar Show. Eh, escribió para, eh, sin crédito. ¿Te acuerdas que el otro día hablamos de Bond? Sí. Para, para Casino Royal. Sí, sí, justo. Eh, y, y después. La de Peter Sellers, ¿no? La de Peter Sellers, en efecto. Y de ahí, eh, uno de sus primer, Su primer guión completo. Todo él es, este, Take the Money and Run. Ok. El guión original en 1969. Y después empezó a adaptar también películas, con, de, de, obras de teatro, perdón, como Don't Drink the Water, eh, Pussycat, Pussycat, I Love You, eh, el guión de What's New, Pussycat, eh, Bananas. Bananas Men of Crisis, The Harvey Wallinger Story. Play it again, Sam, basada en la obra eh, también de él. ¿Qué tan significativa es? Eh, ¿Qué tan arraigada está en la cultura popular que la gente piensa que esa línea es parte de Casablanca? Así es, así es. Esta es una cita mal hecha de del de de personaje. Efecto de Mandela Durisman. Que ella en realidad dice Play it some, play as time, go as time goes by. Y él aquí la cambió. Supongo que también es parte de no esta idea de pues, cada quien se acuerda como, como puede, como quiere. Y, y creo que también habla un poco de su personaje. Eh, la obra es buena, es divertida. Eh, pero, mira, a, a lo largo de todas estas cosas, la mayor parte de este estilo a mí no me hace tan feliz, fíjate. Ok, por. Se, es, no sé, no. Como que está simpático tantito el personaje neurótico, eh, que no sabe relacionarse con los demás, que trata de ser eh, bueno, pero en realidad es una persona culera y, y ojete y, y bastante tóxica. Y creo que eh, no, no se muestra como lo verías en Curb Your Enthusiasm, donde te queda bien claro. Que es exagerado, porque él es el que está mal. No, pero ajá, una de las cosas que siempre busca Woody Allen en sus obras es eh, tratar de, de crear la empatía en el personaje más horrible. Uh -huh. No Sie siempre, siempre en, en esta búsqueda de engañar al público, no, en esta búsqueda de que, de que te sientas mal de estar eh, eh, apoyando a una persona que de, de lejos se ve que es eh, terrible pero como es muy adorable eh, te sientes mal pero sabes qué? Es que creo que eso es parte de eh, no, no es que sea adorable sino que actúa como una persona vulnerable mm, mm cuando es no, todo y lo usa menos su, Ajá, y, lo usa y lo usa a su, su favor, favor todo el tiempo. y manipula y todo y entiendo que esa es la idea o sea no, no es que yo diga ay está mandando un mensaje horrible no sé qué no no eso es justo lo que está buscando absolutamente y lo hace muy bien sí. no, o sea no estoy diciendo que no eh, me queda claro que es un, es un gran director yo creo que eh, me parece que es mejor guionista que director sí mucho mejor guionista que director. creo que la dirección eh, o su estilo como director es bastante x o sea está bien Está, eh, cuenta muy bien las historias Yo creo que pero no es, pero es más funcional y pragmático ah, que eso, otra cosa es funcional y pragmático ante como prior, como prioriza el guión Ajá. a la hora de dirigir es bien funcional y pragmático porque para él primero es el guión entonces eh, de repente en esta búsqueda de que el guión va primero eh, a, hay cosas que Igual y esta onda de tener el control completo creativo te puede jugar mal, ¿no? Sí. O sea, porque de repente deja a cuadro cosas que igual y no era necesario tener. Ajá, ajá, exacto. Eh, después, everything you always wanted to know about sex, but we're afraid a to me, ask. Me esa, esa es muy divertida. Me, me mama esa esa me parece muy simpática. Esa, yo creo que mis favoritas, eh, en mi top tres están bananas y esta. Ok, ok, ok. Eh, es que es, aparte, ¿sabes cuál es? La narración. Ajá. Puta, esa secuencia de la narración de la, de, de que por fin cogen, me parece chingoncísima. Muy, muy cagada, muy bien hecha. Sleeper, death, Annie Hall Ok, Annie Hall es una de sus más famosas obras, es la primera por la que recibe nominaciones al Oscar y su Oscar. Eh, estuvo nominado como mejor actor eh, y la película tuvo nominación y ganó, como, pues sí, obviamente, ¿no? Este, Dios mío, ando perdido hoy. Este, mejor director y mejor guión. Me Mejor director la pongo bajo cuestionamiento. Porque Bueno, ¿sabes que Es que también. O sea, tienes que pensar que esto es 1977. A nosotros, ahorita, esto se nos parece un estilo muy X, pero, no, no, pero como o 50 o sea, años después. A lo que voy es que como autor, creo que el guion es impecable. Es, es, es uno de sus mejores guiones pero ya el montaje de la película a mí no me, no me termina de, de, de enamorar tan cabrón entiendo por qué la película es buena entiendo por qué la película eh, es una es un, es uno de los clásicos más importantes del cine eh, con consecuencias que que, que, que que aparte de que son eh, eh, ya cosas citables son eh, cosas hechas al extremo bien. Sin embargo, creo que, eh, bajo esto que tú dices de que no es tan buen director, creo que hay otras escenas dentro de esa misma película que pudieron no haber estado y hubiera sido El Ciudadano Kane. Ok. Ok, okay. Ese, es, ese es lo único que tengo con Annie Hall, porque la verdad, Larirá, Darirá, Darirá. <laughs> y luego, a ver, o sea, este hombre se dedicó a trabajar en serio. Porque esta eh, de Annie Hall es de 1977. En el 78, Interiors. Por la cual también tuvo mm -hmm. eh, nominaciones a Mejor Director no y Mejor me A mí no me hace tan feliz, pero es muy buena película. Y luego estuvo Manhattan también tuvo sus nominaciones Manhattan es un peliculón Stardust Memories uh -huh. eh, a Midsummer's Night Sex Comedy está eh. es buena es buena es buena como comedia es de las más arriesgadas que tiene creo uh -huh. o sea es de las que más junto con bananas creo que es de las más 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 eh, alocadas, si quieres luego Celig eh, Broadway Danny Rose eh, un TV movie que se llama Halal. Eh, The Purple Rose of Cairo, mm -hmm. que también... Este, es muy buena película. Eh, también tuvo nomina nominación al Oscar por Mejor Guión. Eh, y... Este, Espera, es que estoy yendo y viniendo aquí. Sí, sí claro. eh, Hannah y sus hermanas en el 86, que también tuvo nominación... O sea, para él los 80 fueron... Sí. Pero es que fue su época de oro, sí. aparte. O sea, porque de todo lo que estás diciendo, si nos paráramos una por una, la neta tenemos que hacer una hora. O sea, uh -huh. eh, todas son grandes películas. Todas son grandes películas. O sea, eso es innegable de este hombre. Los, aparte, los 80 fueron, fueron su momento como, como, cañón. como guionista y como director. Fue su momento. Radio Days, September, Another Woman. Eh, un segmento en New York Stories, Crimes and Misdemeanors, eh, Alice, Shadows and the Frog, Husbands and Wives, o etc. Sea, pero todas tienen un poco esta misma historia de... Mira, si me dijeras que todos son capítulos de, de una sola serie, Ajá, te, te lo creería. Ajá, exacto. También experimentó con, con, con diferentes géneros un poco. Eh, eh, y, o sea, yo creo que es un cineasta sin el cual no tendríamos muchas de las cosas ah, que Ah, no, tenemos me cae clarísimo que la, la, la influencia del cine contemporáneo, del cine de autor de contemporáneo, si no el 90%, o un número altísimo, es Woody Allen. Claro. Porque incluso su bache, su bache noventero... Porque tuvo un bache noventero feón. O sea, en donde estaba la... Ay, ¿Cómo se llama? La escarlata o el... Bueno, ahorita vamos a ir por ahí. Este... A ver. Hizo Manhattan Murder Mystery. Uh -huh. Y Bullets Over Broadway. Esa sí me gusta, para que veas. bullets Over Broadway me parece una película muy entretenida. Eh, muy bien contada. Pero... Otra vez. Por ejemplo... Sí, me gusta haberla visto, la vería otra vez, pero no es algo que, si a mí me dijeras, es que, ¿qué película le hace falta ver a alguien en la vida para claro. conocer el cine? Pues a lo mejor no. O sea, yo creo que históricamente tal vez sí, Ajá. pero así como eh, eh, esto te va a hacer feliz y esto te va a. ¿Te va a cambiar la vida? No, no, no tanto. De Don't Drink the Water. Eh, Mighty Aphrodite. En 1995, con. Eh, esta mujer que se llama Mira Sorvino, que esta, esta también me gusta, porque además un, un crush tremendo con Mira Sorvino. Eh, creo que también esta, esta, sí, esta sí me parece divertida. Es muy divertida, es muy divertida. Pero creo que finales de los 90 es donde se le empieza a complicar la cosa. Ajá, aquí estamos en el 95. Luego, Everyone Says I Love You, 96. Deconstructing Reconstru Harry, 1997. Creo que aquí es esa idea de, bueno, ya ya vi esta historia una y otra y otra vez. Igual Reconstructing Harry no me hacía tanta falta. A mí no me, no me gusta. Eh, Celebrity, Sweet and Lowdown, Small Time Crooks. Híjole, del 2000 Small Time Crooks. Esta, a mí no me gustó. Nada. No me gustó absolutamente nada eh, de esta película. Además, o sea, lo que sí tiene es que todas tenían... Eh, repartos chidos. Ah, no, chidos. bueno, si sí, no quiere trabajar o sea, con él, Woody Allen. Él, Sí, llamaba muy cabrón. Pero a mí esta no, no me parece. A mí me parece que pasa desapercibida de durísimo. Ajá. O sea, a ver, te digo, dice aquí: eh, un, un perdedor y un criminal y su esposa eh, se les va bien, se vuelven ricos cuando un asalto a cuando, cuando el. La, 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 la historia con la que estaban tratando de cubrir un asalto a un banco este, tiene un éxito espectacular. Porque te acuerdas que ponen una tienda de galletas, creo, como sí. una pastelería, junto al banco para poder meterse a robar así por la pared. Ay, ¡Híjole! Está súper X esta peli. La Ajá, se me hace muy lela, la verdad. Eh, Curse of the Jade Scorpion. Esa es la que está malísima. Es su peor película. ¿Tú crees? ¿Por? Porque en este intento de probar con otros géneros, eh, este drama policíaco no le salió. Uh -huh. no salió. No le salió, no le salió. Es aburrida. Es aburridísima. Y es un desperdicio porque el, el... no es un mal guión. Tiene un cast que te cagas pero lo que no está chido es el, el, el desarrollo de la trama, o sea, cómo está contada la historia, y cómo está el montaje, eh, es, es aburrida. Pues sí. Luego, eh, Hollywood Ending, Anything Else, Melinda, Melinda, Match Point en el 2005 con Scarlett Johansson ¿Qué que decir de Match y Point? Jonathan Rhys Meyers. Esta a mí sí me gusta mucho. Es muy buena. Esta, la verdad es que sí me gusta Aquí mucho. Aquí es donde creo que empieza la tercera fase de la carrera de Woody Allen. Aquí es donde deja de ponerse a él y empieza a poner a otros a ser él. Ajá. Y se vuelve bien interesante ver a otros actores interpretar un Woody Allen. Y además creo que esta habla justo de eso que decías hace un momento de, de empatizar. Con una persona que es objetivamente espantosa. Ay, ah, esta está. Esta este tiene un montaje perfecto. O sea, es, es, es ácida, ácida y. Ajá, y no trata de ser chistosa no, así a huevo. No, no, y no. Todo, y todo, de todas Cuando maneras. Cuando sucede algo cagado, sucede. Ajá. Y lo demás es un dramón, cabrón. Es uh -huh. un peliculón, la neta. Scoop, Cassandra's Dream. Vicky Cristina Barcelona. A mí no me gusta a Vicky. A mí Cristina. tampoco. No me gustó nada. A mí tampoco. No, no entiendo. Y la vi varias veces como para decir, igual que está mal soy yo. Y, y, y probablemente el que está mal soy yo, pero de verdad no me gustó nada. No, no, y además, o sea, otra vez, sabemos perfectamente que es un gran director, pero así, o sea, no te tiene que gustar, ¿no? O sea, mm. no es... Mm. Vaya, que es, que es un gran guionista, que es un gran cineasta, más, más que otra cosa, es un gran cineasta. Pero te digo, a mí este no es un estilo que me haga no, feliz. A mí no me hace nada feliz esa película. Whatever works, Delka, you will meet a tall dark stranger. Esta es rara. Sí. Esa es muy rara, pero está entretenida. Pero, ajá, esta también está entretenida. Eh, es de esas películas para, para ver en un sábado que dices, voy a ver algo diferente. Sí, ¿no? Sí. O sea, no, no es de voy a ver no, no voy a es de ver voy ver O sea, me voy a sentar a verla realmente y a concentrarme en lo que está pasando. Uh -huh. y, y tiene un montón de, de cosas. Y que raras. es Hollywood sin ser comercial, ¿no? O sea, sí, eso tiene esa película. Midnight in Paris. A mí me encanta Midnight in Paris. Me parece una cosa sin ser cursi, es súper romántica. Me parece que Owen Wilson hace un tremendo Woody Allen. Es la actuación de su vida después de la de Steve Zissou me parece que es de su mejor trabajo. To Run With Love. A mí me gusta mucho, pero sé que no es tan buena. Ok, Blue Jasmine. Me encantó Blue Jasmine. Me pareció una cosa hermosa. Pero sí, ¿verdad? Es que como que agarró otro estilo, como que dijo... Eh, voy a intentar otra cosa, voy a expresarme diferente, voy a pero está contar bien. historias distintas. Está súper distint bien, ¿por qué qué? Bueno. porque justamente... De, de ver una película sesentera de él, a ver al, a Blue Jasmine o, o Midnight in Paris, es otra cosa. ¿Cuántos cineastas no se quedan atorados de este es mi estilo y a mí esto me Timurton. funcionaba este en 1967 y voy a seguir haciendo lo mismo hoy? O sea, sí, pero es que ya no es igual. no, no. Yo creo que él sí se supo actualizar y decir, este es el cine de hoy. Y yo creo que lo que lo distingue es que esa es la actitud de un artista. Blue Jasmine, ¿sabes que se siente como película experimental? Como, como indie film de un estudiante. Como asiática. Como tiene? de un güey que sí. apenas va saliendo de la escuela de cine con un chingo de influencias nuevas. Ajá. Y está verguísima. Eh, Magic in the Moonlight, Irrational Man, Café Society, eh, Crisis in Six Scenes, que es A una miniserie. A mí me encantó esa miniserie. Ah, sí, yo no la vi, ¿de qué es. Está increíble. Es bien, es, es bien rara. Es, eh, sale Miley Cyrus. Ok, que es este, ella es la protagonista, es como una hippie ahí que, que se mete en pedos con la ley, porque es en los 60, y se, se mete en la casa de, el, de unos amigos de sus papás a, y a que le echen la mano a esconderla. Y entonces la que la hace la, de la esposa de Woody Allen la toma y el personaje de Woody Allen está vuelto loco de que los vayan a... A, a agarrar y los metan en la cárcel por ser comunistas, ¿no? Se siente muy, es una mezcla perfecta entre lo que es el Woody Allen neurótico de los 60 y visualmente es muy onda Midnight in Paris. Y, y, y lo, lo impresionante o sea, es que sigue trabajando, sigue haciendo cosas nuevas y diferentes. Wonder Wheel, Rainy Day New York, Rifkins Festival, y todavía un corto que salió el año pasado que se llama Ju Chang. Eh, es un hombre de 85 años. Sí, sí, sí. sí. Ahora, el lado feo para cerrar. Híjole. Pues eh, se metió en el ojo del huracán cuando una de sus hijas lo denunció de abuso sexual. Eh, fue apoyada por su mamá, Mia Farrow, y por su hermano. Y hace unos días salió un documental en HBO en el que Mia Farrow y la familia Farrow cuentan su lado Ronan de la historia. Farrow. Cuenta su lado de la historia. Y está bastante fuerte. Obviamente, él ya salió a declarar que todo es mentira. Eh, la historia no está a su favor en ese sentido. Eh, pero pues separemos al hombre del, del artista, ¿no? Sí, Como sí. artista es innegable su talento y su su gran, gran, gran capacidad para hacer cine. Y su influencia sobre el cine. Claro, sí. Loco. Como persona, pues deja mucho que desear eh, estas declaraciones. Este, yo soy mucho de la idea de, eh, pues hay que creerle a, a la víctima eh, y mmm, nunca me voy a declarar como, bueno ya a la verga Woody Allen, no, no voy a volver a ver una película de Woody Allen, pues no, no es así. Pero sí si esto, o sea, pero sí si como persona, pues no sería alguien que me gustaría tener cerca. Pues no. Estoy de acuerdo, Estoy de acuerdo en todo eso. Perfecto. Algo más? Nada más. Pues muy bien. Muchísimas gracias por escucharnos un día más. Mi nombre es José Barrios y conmigo siempre está Chava. Y esto fue Shots.